Bueno, nos encontramos con el señor presidente del Consejo Municipal de Popayán, el doctor Frankil Almario. Y queremos preguntarle sobre los últimos trabajos en esta semana que ha tenido el Consejo Municipal. Señor presidente, bienvenido y coméntenos cuáles han sido los nuevos proyectos, los nuevos trabajos que se han hecho durante esta última semana. Bueno, estamos en sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Popayán. Ya hicimos una aprobación de un debate donde se le autoriza al municipio de Popayán la entrega de cuatrimotos para la policía, para que pueda hacer labores en el sector rural de Popayán. Me parece que esto es un apoyo, un espaldarazo que le da nuevamente el Consejo Municipal de Popayán, tanto a la administración como a la policía, para que pueda adelantar la labor y puedan disminuir los índices de inseguridad que se presentan aún en el municipio de Popayán. También hemos trabajado otros proyectos de acuerdo, hay unos recursos que llegan de FOMPET, que son para educación, para infraestructura educativa, son 18 mil millones de pesos. Fue un proyecto que se estudió y se analizó en la Comisión Primera Permanente, la Comisión Segunda Permanente del Consejo Municipal de Popayán, y posteriormente se presentó ante la plenaria de la corporación. Ahí surgió una inquietud porque la ejecución de los recursos excede esta vigencia y sería hasta marzo del año 2019. Por lo tanto, solicitamos a la Administración Municipal de que se estudiara mejor la presentación de este proyecto de acuerdo, y se aplazó el segundo debate en ese sentido. Estamos en espera del mismo, la Administración Municipal, para hacerle unos ajustes que se plantearon tanto en la socialización en la plenaria como en la Comisión Primera Permanente del Consejo Municipal de Popayán. Son temas que son muy delicados. Modificar el plan de desarrollo requiere un análisis minucioso, y por eso se hicieron unas sugerencias por parte de los honorables concejales, que terminó en la conclusión de que debía ser retirado para presentarlo posteriormente, y en ese sentido hacer nuevamente la asignación de ponentes y el estudio correspondiente ya en la comisión con las correcciones que se solicitaron. Bueno, señor presidente, ¿cómo es el proceso de centralizar las sesiones del Consejo? Habíamos hablado anteriormente en otro tipo de entrevista que está en ese proyecto, ¿no? De centralizar las sesiones, ir a otro tipo de partes, no tanto en el salón del Consejo. Sí, vamos a hacer las sesiones descentralizadas de la corporación. Obviamente no hemos iniciado con eso porque estamos en extraordinaria, eso lo vamos a hacer en sesiones ordinarias. En marzo lo vamos a planear, las primeras descentralizadas las haremos en el mes de abril, junio, julio y en el mes de octubre. Eso es lo que tenemos planeado, ya hay una estructuración sobre el tema y lo estaremos informando a los honorables concejales en las primeras sesiones que hagamos en marzo, para que ellos pues se preparen para las sesiones descentralizadas, y obviamente también informar a la comunidad sobre qué sectores vamos a visitar y dónde vamos a hacer estas sesiones descentralizadas, para que ellos también participen activamente. Es una forma de acercar más el Consejo a la comunidad, y obviamente lo planteamos cuando llegamos acá a la corporación, y lo vamos a hacer en las fechas que ya mencioné hace un momento. Para terminar, señor presidente, hablemos del segundo proyecto que ya se aprobó, que es el proyecto con respecto a la sustitución de las carretillas, digámoslo así, en la ciudad de Popayán. Algo que es de verdad que va a marcar una diferencia muy grande aquí en cuanto al manejo ecológico, al manejo ambiental, al manejo animalista, al manejo de movilidad aquí en la ciudad de Popayán. Sí, efectivamente, eso es algo, es un proyecto piloto que está adelantando el municipio de Popayán. No está obligado en hacerlo, pero lo hicimos con el objetivo de sustituir los vehículos de tracción animal para cuidar a los animales. Obviamente son más de 300 los que hay en Popayán. Este proyecto son 35 vehículos que estarían reemplazando a los que ya mencionamos, pero obviamente en la medida en que vamos avanzando vamos a hacer autorizaciones para que se compren más. La idea es que en un tiempo determinado, en unos 4 años, ya se puede hacer la totalidad de todos los vehículos de tracción animal que hay en el municipio de Popayán. Entonces la idea es iniciar, y ya se aprobó, ya lo hemos hecho en el mes de diciembre, pero se vencieron las facultades y ahora estamos ratificando nuevamente ese apoyo para ese proyecto tan importante.